Felices, una aplauso. ¿Cómo andás, Pablito? Qué lindo, qué lindo, qué lindo reencontrarnos. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo estás? Te extrañé, te extrañé mucho. mucho, ¿eh? Sí, unos días así que nos hemos tomado vacaciones. ¿Te fuiste a la playa, me parece? Algunos días en la playa, en invierno, Ay, que es hermoso. ¿no? Qué lindo, sí. Acá en Argentina estamos en casi, casi vacaciones de invierno con los niños. Ya falta poco. Ay, así que estamos a full ahí decir, pues esperemos que, que vuelvan rápido a las clases, ¿no? Porque, bueno, los chicos en casa y de vacaciones y de invierno, así que... Felices como siempre de estar en Mamá Felices. Gracias, miren qué linda casa. ¿A dónde estamos? Renovamos la casa. Estamos, sí, gracias a la gente de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. Estos son los estudios en Argentina en Buenos Aires y la verdad es un placer estar siempre con la universidad porque, a ver, arrancamos nosotros con Mamá Felices claro. en Conexión Abierta, radio. que es una radio, la más importante, la radio online más importante, este, que justamente pertenece a la Universidad Abierta Interamericana. Y acá estamos en los estudios, ¿eh? en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, así que gracias a todo el equipo, a Brian, a Pablo, a toda la gente técnica, a todos, a ¿eh? Adrián, a todo el equipo de la universidad que nos da este espacio. Para ser mamás felices. Y a UCL. Por supuesto. Que siempre eh, nos acompañan. De Latinoamérica al mundo. De, la, de Latinoamérica al mundo. Así que gracias, como siempre, al señor Pablo Escotelaro, a Pablo Vizcarra, Felipe, todo el equipo eh, que están ahí ansiosos con este programa que la verdad que es felicidad todo el tiempo. Así que gracias a todos por estar de ese lado. Y arrancamos con una semana a full. Tenemos entrevistas. Claro. Noticias en el mundo. Todo lo que tenga que ver con la moda. La señora Lucía Miranda. ¿Dónde anda Lucía Miranda? No va a estar esta semana, estará la próxima. Está recorriendo el mundo, este, pero la verdad que vamos a estar también con su mundo fashion todos los miércoles. ¿Va a traer material? Va a traer material y seguramente con todos los diseñadores de primer nivel que siempre nos acerca a Mamá Felices Latinoamérica. Arrancamos, como siempre, presentando y dándole las gracias a la provincia de Córdoba. Vamos para allá. A pleno. Este invierno, disfruta Córdoba a Pleno, Agencia Córdoba Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba. Y seguimos en Mamá Felices y es un placer recibir a un artista. Él es colombiano, pero yo lo tengo muy adquirido desde Argentina, porque hace muchos años que vive en nuestro país. Eh, que descubrió el arte de, no sé si la palabra es de grande, pero ya pasados los 50, un buen día se dio cuenta que todo pasaba por el arte. Por lo espiritual, por el equilibrio, esto de tener este vínculo entre el cuerpo y el alma. Él es Guido Álvarez y está con nosotros. Hola Guido, ¿cómo andás? Hola Andrea, ¿qué tal? Bienvenido. ¿cómo estás? Vamos, que Gracias dice, por que invitarme. siempre eh, nos acompaña desde los eventos, los encuentros. ¿Cierto? Y la verdad que eh, en honor a todo lo que haces, porque la verdad que, que haces unas obras de arte que son maravillosas, que tienen. Ahora vas a explicarlo vos, quién, más, quién mejor, pero tiene ese significado, tiene ese. Esa, ese, ese arte justo, ¿no? Uh -huh. No de más. Y claro. es un poco todas estas obras de arte que está en nuestra escenografía, que vamos a empezar a lucir hoy en Mamá Felices, y que para mí es un placer porque estabas recorriendo el mundo y de repente volviste a la Argentina. Sí, sí, la pandemia me trajo. <laughs> y tenerte nuevamente acá y, y preguntarte cómo estás, eh, sé que estás con mucho trabajo, quiero que nos cuentes un poco Ajá. de dónde aparece esta pasión por el arte y eh, bueno este siempre me encantó el arte pero de chico no había modos económicos en mi casa para, para estudiar y lo mantuve ahí como un hobby Mira. Eh, hobby de visual nada más luego uh, acá en argentina cuando empecé a trabajar con lo que fue eh, la medicina cuántica uh -huh. me di cuenta que necesitaba un espacio para yo expresarme y me ayudó muchísimo el estar en en la cuántica, para empezar a hacer esto, el silencio, el espacio. ¿Qué es la medicina cuántica? Este, es la cura a través de la energía que tenemos nosotros, uh -huh. que sana el cuerpo y la mente. Bien. De una forma este, totalmente directa, porque somos más energía que otra cosa. Uh -huh. Pero ya todos lo sabemos, lo vemos por internet. Tenemos más material. Visual y didáctico. Y, y cosas que muchas veces hablamos, pero está bueno para nuestro público conocer más: eh, que muchas veces enfermedades o situaciones que nos aparecen en el cuerpo es por la cuestión energética. Exactamente, exactamente. Hay cosas que nos afectan desde afuera y desde adentro. Desde adentro siempre el sistema inmune que se baja un poco. Afuera hay mucho caos. Hay mucho caos. Mucho caos emocional eh, nos afecta las, eh, la vida de los demás uh -huh. indirectamente las noticias que siempre son muy abrumadoras, nunca vemos noticias alentadoras. Claro, uh -huh. vivimos siempre perturbados, es decir, nuestra cabeza claro. siempre está en el una estrés, constante ansiedad. perturbación todo el tiempo. Sí. Y de esta medicina, ¿qué generas vos en la persona? Tranquilidad, eh, niveles de serotonina más altos, uh -huh. eh, aumentar lo que es la serenidad, la felicidad, el sueño, eh, el aumento del sistema inmune. Mirar a ver qué tipo de radicales libres, toxinas tiene la persona que hace que tenga un síntoma, no una enfermedad. Claro. Entonces yo voy desde tengo una aparatología muy buena, muy cuántica, muy tipo Tesla, y uh -huh. eh, que cuando ves cómo funciona uh -huh. la gente queda bastante impresionada, porque se te muestra ves los rayos saliendo de tus manos, los rayos eh, color violeta que hablan que del séptimo sí. chakra y todas estas cosas. Se ve cuando la persona siente el cargo energético. Es como un celular con dos rayitas terminó con cuatro. Claro. Y ahí, y sentís la vibración, sentís el cambio y no es a través de un comprimido, una pastilla, una medicina. La medicina es muy buena para muchas cosas, pero acá no se necesita fármaco, se necesita es Cargar energía. Claro. Uh -huh. Y aparte, en un mundo tan convulsionado como lo hablábamos, no lo que pasa uh -huh. en Argentina, lo que pasa en toda Latinoamérica, eh, la cuestión económica, las crisis, las guerras, digo, ¿no? Uno, uno quizás no va midiendo todo lo que el cerebro va acumulando, pero constantemente es un bagaje de mucha información y, como dijiste, no de las mejores. Sí. Y eso, quiera o no, uno en el cuerpo lo, lo termina reaccionando. Claro. El inconsciente trabaja de una forma impresionante y en la noche peor, sufrimos acá en Argentina de bruxismo. Sí, yo sufro de eso. Bueno, ¿te das cuenta? Y es justamente toda la presión del día la llevamos a la noche. El hígado ya no hace sus funciones naturales en la noche, hace digestión. Pero ¿por qué? Porque estás en reposo, es decir, cuando bajas toda esa situación empieza a generarse todo eso. La, el cuerpo se repone en la noche. Resulta que ahora no le queda suficiente tiempo de reponerse, entonces quedamos con mucho radical libre dando vueltas en la sangre nos levantamos cansados sin ánimo no estamos contentos tenemos que tomar mucho café Ajá. tomar ansiolíticos tomar este no sé estimulantes muchas bebidas colas con cafeína entonces todo hace que trabajemos como con una carga como empujándonos nosotros mismos Ajá. la mente es muy poderosa y arrastra el cuerpo hasta que un día el cuerpo dice para A hoy digo no y cuando te sentís el bajón la migraña, el dolor de cabeza, los ojos caídos, las ojeras. Se me hincharon los tobillos y sobre yo veo mucha gente grande y, y ellos piensan que ya no hay vuelta atrás. Uh -huh. Sacamos toda la basura que tenés adentro uh -huh. y vos volvés a vivir de nuevo. Mira eh, acá en Argentina sé que es un gran suceso lo que haces porque hace muchos años viniste por un rato y te quedaste. Vine a estudiar y nada más. ¿Y nada más? ¿Yo qué hago en Argentina? Me claro. dice, Me preguntan. Claro. Mm. Este Y, y este es, es, es tu gran trabajo y tu otra pasión tiene que ver con estas obras de arte maravillosas que siempre expones por el mundo y que tan generosamente cuando te llamo y te digo, Guido, necesito exponer para un workshop o para siempre, un programa siempre. de tele. Sí, sí. Siempre estás presente y siempre me las, me las facilitas como para darle color. Eh, y la verdad que de alguna manera no es porque sí, ¿no? que, que estés ayudando en la medicina de esta manera y que al mismo tiempo lo que te tracciona, lo que te lleva a vos en la pasión de, de, es del esto. arte. ¿no? Y yo le doy muchas gracias a este país porque me dio un acogimiento en un momento de mi vida que pasaba por mucho estrés. Venía de una bancarrota enorme cuando cayó la bolsa de bienes raíces en Estados Unidos. Me sentí confundido, no sabía qué hacer y encontré todo este nicho aquí en Argentina. ¿Y por qué pensaste en Argentina en ese momento? Porque estudiar acá, fui a la Belgrano a hacer un curso de medicina integrativa. Uh -huh. Me salía el año mil dólares. Allá me costaba 60, tenía que hacer préstamo, hacer esto, hacer lo otro. Me vine para acá. Claro, a probar. Y me quedé en casa de unos familiares, de gratis. Claro. <laughs> y me quedé un año, después dos, tres. Y ya. y ya iba de visita, venía. Claro, no, y aparte es interesante porque, porque todo está vinculado, cuando con hablamos muchas veces con Guido, eh, en, este, en este equilibrio, ¿no? Si uno pudiera uh -huh. hacer ese equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre las preocupaciones diarias, que hay muchas, porque uno no se puede extraer de eso, Ajá. y cómo hacer que el cuerpo te responda bien, ¿no? porque muchas veces uno dice, no, bueno, no me hago problema por esto, no, no Ajá. me hago problema por aquello. Pero después inconscientemente el problema está. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos tener ese equilibrio? Cabeza-cuerpo. Y mira, hay algo que nos ayuda todos los días o día de por medio o dos veces a la semana y es hacer un baño de inmersión en una bañera mm. con sal de, un kilo de sal del Himalaya, agua caliente hasta la mitad, luego te metes ahí. Es una diálisis que te haces a ti misma porque hay un intercambio iónico, afuera hay una carga negativa con iones negativos, yeah. adentro es positivo, radicales libres, toxinas, las ventanas de tu cuerpo, que es la piel, los poros, el órgano excretor más grande que tenemos, ala, por atracción, todo hacia afuera, es más, notas que el agua se oscurece y decís, pero me bañé esta mañana, porque está oscura, porque la suciedad estaba detrás de tu piel, en el sistema linfático. El sistema linfático es como el intestino de los músculos, los huesos, el sistema nervioso. El, el sistema digestivo normal y el del intestino que están ligados es una entrada y una salida. ¿Y qué pasa con los demás tejidos? Sí. Por un lado tiene que salir y es la piel. Entonces, si limpias todo lo que estás recogiendo, tanto internamente que no salió y externamente, te mantienes muy sana. Eh, eh, me imagino, porque sé que, que te visitan constantemente acá en Buenos Aires, justamente pidiendo auxilio en, mm. en estos aspectos que muchas veces tienen que ver con la salud y que muchas veces con la cuestión psicológica. ¿Cuáles son cuando tenés que dar un, una evaluación de la gente que te va a ver y a consultar y a tratar de hacer sí. este tratamiento? ¿En dónde es el foco? ¿Dónde está la preocupación de las personas? Eh, siempre en, termina siendo la felicidad. No son felices. Mm -hmm. Se sientan tristes, hay gente que va, no tiene síntomas, pero no tienen ese deseo de continuar, se sienten muy melancólicos y recurren a excesos, se vuelven compradores compulsivos, si hay plata y tarjetas de crédito, con balance. Este, com comedores compulsivos. Adic la adicción es lo primero que le ataca al ser humano cuando hay aburrimiento y hay repetición de lo mismo sin encontrar un resultado. Claro. Pablito, ¿quieres preguntar? Guido, eh, quería consultarte acerca de la situación de tu país. Argentina te acogió, pero tu corazón seguramente continúa en tu país. No, se me vino por acá. <risa> <risa> se vino de sí. todo. Porque nací pero... en Colombia, pero hace mucho que no vivo allá. Me fui a Estados Unidos, hice una familia, hijos, nietos, todo. Pero es un país que es como un pulpo, te amarra de un lado, pero te suelta de otro. Y siempre estás agarrado claro. por el sistema. ¿Y acá cómo no ves la sistema. situación de tu país hoy, acá, desde Argentina, a la distancia? ¿Qué ves este, cuando miras Colombia? Caos. Hmm. Caos, nuevos presidentes, eh, cambios que nunca van a ocurrir, todos los cambios van a empeorar. Son para... Eh, Colombia tiene un karma y está ligado mucho con el narcotráfico, hmm. con eh, la indiferencia social, este, miramos para otro lado, queremos que nos vaya bien a costilla de que a otro le vaya mal, y eso no, puede, no ser. puede ser. Somos una humanidad, compartimos la misma energía, somos seres únicos en mente cuerpo, por genética y por ADN, pero a nosotros todos nos une una energía que es con la que yo trabajo. Claro. Por eso me funciona, claro. porque mi energía es la tuya y la que tengo al lado, y cuando la gente ve de que vos, yo te doy la mano y yo agarro una bombita y se enciende mi mano, y tú estás conectada a algo, uh -huh. es porque nuestra energía es igual. Es el principio de Tesla. Lo que él nos quiso regalar a la humanidad, gratis, energía eléctrica, pero del éter, no de un claro. transformador. En ¿Y caso. crees que el acuerdo de paz hizo, logró algo? Cero, empeoró. Yo no soy político, soy apolítico, no me gusta, pero por lo poco que veo, eh, en Colombia sucede muy. Todo, todo está totalmente. Mecanizado y es una trama que detrás de bambalinas hay algo que nunca va a cambiar. Qué Los nuevos cambios, ya sea de izquierda a de derecha, es lo mismo. Y es a nivel mundial. Es a nivel mundial, a nivel sí, nivel claro. Mundial. Hablábamos antes de, de empezar la nota, ¿no? Esto que tiene que ver con, con cómo están todos los países, los más ricos, los menos ricos, uh -huh. Latinoamérica, el mundo en sí, con sus problemas, sus guerras, sus claro, inseguridades, claro. Eh, las crisis política, económica. Sus políticos. Sí, y cómo uno transita en un mundo que te devora todo el tiempo, ¿no? Estamos pasando por una situación muy crítica. La gente no se puede estabilizar mm. en sí, es como que es mi sensación humilde de, de, de mi lugar, pero sí. es, la, es, la, es la que tenemos, ¿no? Que uno se angustia y no sabe por qué está angustiado. Claro. <laughs> que uno está. Pues, la verdad, hoy, la me, le y no hoy me levanté yo, yo, yo hoy me levanté mal, estoy sin dormir poco, tengo a Joaquín que está con, con muchas tosis, pero ya hoy ya me levanté como baja. Sí. Y yo digo, ay, tengo tantas cosas que hacer y estoy tan abajo. Y vos me decís, hay un motivo, bueno, qué sé yo, debo tener miles, Ajá. pero no va a ser diferente mañana cuando me levante y por ahí mañana me levanto bien. Entonces digo, claro. hay, hay toda una situación de sí. que estamos transitando un momento de, de que no estamos en eje. Uh -huh. eh, no, no, no hablo de países, hablo uh -huh. de personas. Sí, sí, es y personal. ahí, eh, ¿qué hacer con eso? Es, yo creo que es el gran, la gran el situación. El dilema, ¿no? El gran sí. dilema, ¿no? Es decir, ¿cómo nos paramos? Porque está bien, vos puedes tener una buena alimentación... Trata de hacerte la menos mala sangre posible, pero, pero no, no vivís solo. No. Estás en un, en, un, en un entorno, en un mundo. ¿Y qué le recomendas a Andrea o a las personas que iniciamos el día con energía baja desde tu disciplina, Guido? ¿Qué, qué, qué le podés recomendar a ellos? A nosotros, a todos. Claro, este, la mente en realidad, la mente es loca. Es la loca de la casa. ¿ves? La mente siempre se está dando órdenes desde que empieza hasta que terminas el día. Y terminan en, en tu subconsciente haciendo sueños y... Imaginando bruxismo, fantasía, cosas. claro. Entonces lo que hay que hacer es dedicar, aunque sean cinco minutos de respiración y silencio, mm. porque cuando respiras y cuentas tu respiración, la mente no puede pensar. Entonces hay una separación. Claro. ¿Y qué sale a flote? Tu ser, tu alma, como lo quieras concebir, esa parte tuya que es indestructible, pura se queda ahí y te da esa serenidad y esa paz. Entonces sientes de que estás arriba, hay una tormenta, pero estás dos metros bajo el agua y no pasa nada. No pasa nada. La verdad, un placer tenerte. Quería tenerte en el primer programa ya con esta nueva escenografía. Sí. A ver, si querés definir, no estamos mostrando, dire, eh, wow. todos estos... Estos cuadros, estas obras de arte, ¿cómo lo podés definir? Bueno, estas son las alas que me encantaron cuando me dijiste sí. que las tenías. Este, pero, ¿cómo podemos definir toda esta obra de arte? Si tendrías que utilizar una palabra para que nos quede, ¿no? También a nosotros claro. y, y poder seguir este, contándolo. Sí, eh, mira, es un arte intuitivo, espontáneo. Me encanta. Uh -huh. sí. En un instante. Viene mucho de la serenidad del zen, el enzo japonés, el sumié, todas estas cosas que... Yo pinto y no puedo tener cero ruido. Hay gente que pinta con la música y se va. Claro. No, yo solamente cero ruido. Entonces, intuitivo. Y espontáneo. 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 Está bueno. Me gustó ese concepto que dijo detrás de cámara, ¿no? Que hay ciertas criaturas que se materializan, Guido. Ajá. Eh, sí. Animales. Son criaturas sí, nocturnas. Son, yo los veo como <laughs> criaturas nocturnas abismales de los océanos profundos. Mira. Que wow. viven ahí. <laughs> Muchos inclusive son microscópicos, creo yo. No <laughs> Muy sé. <Aparte> bien. De <laughs> mi la verdad que un placer. gracias como siempre. Gracias. ¿Cómo, ¿Cómo nos conectamos a Guido? Sí, ¿cómo te ubica la gente? ¿En tu Instagram? Eh, estoy en mi Instagram, que es Guidalco. Ok. Arroba Guidalco. Arroba Guidalco. Y está hoy en, eh, en WhatsApp. Ok. ¿Qué teléfono? Es 1121 73 80 31. Repetilo, 1121 1121 uh, 80. 21 80 No, eh, ya se me fue. Bueno, disculpa, no a decir. 1121-70-80-31. Ok, bueno, igualmente, eh, mamá, ahí. felices la tarde. Hoy el Instagram, es sí, lo que, el, el Instagram, es lo que Arroba más, Guidalco. Más fácil. Todos lo conocemos como Guidalco Guido Álvarez, pero es Guidalco para todos nosotros. Un placer, como siempre. Gracias eh, por tenerme. estar. Gracias. gracias. Eh, un beso grande a toda tu familia. Así que así arrancamos, eh, mamá, felices. Y como siempre, gracias a Estudio Fente. Si querés que tu PYME sea una empresa eficiente, organizada y competitiva, en Estudio Fente vas a encontrar la solución a tus problemas de gestión de negocios. Estudio Fente. Info www.estudiofente.com. Www teléfono 54 911 6271 3627 de Argentina. Remises Avanti, eh, que son eh, estos autos, estos remises que nos trasladan en toda la ciudad de Buenos Aires, Pablito. Agencia de Remises Avanti. Autos al instante. Traslado a aeropuertos. Atención a empresas. El mejor servicio. Remises Avanti. Teléfono 011-4862-4004, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Pan de vida, llegaron las cosas ricas porque llega mamá felices y llega el momento de lo rico, Pablito. Claro que sí, pan de vida confitería, boutique, horneado, felicidad y buenos momentos. Pastelería y panadería artesanal para todo tipo de eventos. Avenida Directorio 1156 en Caballito, Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Muy bien, me encantó. No vamos a ir a la pausa, ¿te parece? Vamos a ir comiendo cosas ricas, ¿eh? porque nos trajeron lo mejor de pan de vida está claro. aquí. Así que ahora vamos a degustar en el corte. Recorremos Latinoamérica y volvemos. Como siempre en imágenes y recuerdos. Quiero mostrar estas imágenes adelgazaronline.com. Pueden Adelgazar. sí, pueden comunicarse a estos teléfonos. La verdad que eh, el doctor Alberto Elbaum, él es su director médico, cirujano plástico, la verdad que sinceramente la está rompiendo en toda Latinoamérica y lleva adelante esta página, este encuentro, estos talleres, adelgazaronline.com. ¿Querés adelgazar ya y para siempre? Tenés que comunicarte desde cualquier lugar del mundo a estos teléfonos o, si no, directamente a la página web, adelgazaronline.com. Con ahí te comunicas con todos los médicos, especialistas, psicólogos, nutricionistas. Armas tu plan para adelgazar y te puedo asegurar, Pablo, que si querés bajar de peso, Bajás. no volvés a subirlo. Uno lo arma. Totalmente. Y aparte, tenés este encuentro. Eh, virtual, sí. eh, con un método, con un tiempo determinado, un en, do en donde podés hacer este, los encuentros que quieras, para ir, bueno, obviamente monitore monitoreando con los profesionales cómo va tu salud, pero no se lo pierdan, ¿eh? es furor en toda Latinoamérica. Es un médico argentino que vive en Uruguay y que okay. lanzó adelgazaronline.com. Se comunican, arman el plan, el método para adelgazar y te olvidas, ¿eh? de ahí derecho el cuerpo que vos querés. Miba Diseño, tecnología en muebles, hacemos realidad tus sueños. Seguimos en las redes y visita nuestros locales. Distinción en productos de alta calidad, madera, acero y cristal. WhatsApp desde Argentina, 115-467-1972 y también arroba miba.muebles en Instagram. Muy bien, Pablito. Gracias a Mónica que siempre está tan atenta desde Miva Diseño para Mamá Felices. Este momento es una historia, la verdad, que es dramática, Pablo, porque siempre que hablamos de bullying, siempre que hablamos de situaciones de burlas... Límites. Eh, Límites, en donde hay una escuela, en este caso una escuela en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, esto no pasó ¿no? en, en Buenos Aires, en Argentina. Una mamá que a través de sus redes sociales pide por favor ayuda para su hijo Jonás de 8 años. Que, que sufre autismo, que tiene autismo, pero que va a la escuela, que tiene ganas de ir a la escuela, de aprender y de avanzar en su vida, y se encuentra con sus propios compañeros en una situación de recreo en donde se burlan, lo escupen, lo maltratan, y la verdad que la escuela hace nada. Esta mamá, eh, obviamente en la desesperación de lo que su nene le va relatando cada vez que va al colegio y que no quiere, obviamente, volver a clase, decidió... Eh, tomar estas imágenes y fueron obviamente viralizadas en su Facebook y está eh, vía Zoom y le agradecemos a Giselle Galloso, que es mamá de Jonás, que está este, conectada con nosotros aquí en Mamá Felices. Hola Giselle, bienvenida a esta comunidad eh, que te abraza, como te lo dije en privado, y te acompaña. ¿Cómo estás? Contanos un poco desde cuándo tu hijo sufre este tipo de situaciones de bullying en el colegio. Oh. Hola, buenas tardes. Desde el mes desde mes de, de abril estamos. se sí. eh, empezó a venir con golpes en las piernas, con chichones en la cabeza, de que lo empujaban, se caía para atrás y se golpeaba la cabeza. Desde el mes de abril estoy con esta lucha yo. Siempre me acerqué al colegio, siempre fui, hablé con la directora, con la maestra, solamente tuve dos reuniones. Eh, una donde yo, la primera vez, vez donde le conté de que que mi hijo estaba eh, con unos estudios y después ya me no iban a dar el diagnóstico, pero que ya estaba en trámites del CUR, del certificado único, eh, único de discapacidad. Pero eh, del colegio nunca me ayudaron, solamente vamos a tomar cartas en el asunto y nada más. Claro, y, y después la directora le quería hacer creer a mi hijo que los nenes no le pegaban, que jugaban bruto. Cuando claro. mi hijo le iba a decir... Me están pegando, decía, no, papito, no, no te están pegando, están jugando bruto. Dejen de jugar bruto, le decía. Pero no. Ahora, esto. A estaban pegando. Esto sucedía en los recreos, es decir, durante clase no. Digamos, salían al recreo y ahí no. sucedía esta situación. Claro, sí, porque en el colegio hay dos patios: hay uno que es cerrado y el otro que está abierto, donde estos nenes lo llevaban a mi hijo, que es en el patio que no, no, no tiene techo, nada, es al aire libre. Ahí donde las docentes ninguna está, ninguna va, y ahí es donde a mi hijo le pegaban. Él mismo le, re, le relató a la directora y le decía, ellos no me pegan acá, ellos me llevan allá al fondo a pegarme, allá donde hay un pozo, mi hijo piensa que hay un pozo ahí, y ahí me llevan, me quieren tirar al pozo, me encierran y me pegan. Eso es lo que siempre dijo mi hijo, Ahora, ahí es donde siempre le pegaban a él. Eh, tu hijo tiene ocho, es, es, una, es, un, es un curso de ocho años, todos tienen ocho, ocho, nueve. Sí, sí, sí. Es decir que son chicos que ya tienen una edad, que saben lo que es pegar, que saben lo son que Son conscientes. No, es decir, no, no, porque a veces uno toma esa situación de que son niños muy chiquitos y que por ahí hay que enseñarles, pero un nene de ocho años, nueve años, sabe claro. lo que es escupir a alguien, insultarlo, golpearlo, ¿no? Estamos hablando de eso. Sí, sí. Sí, 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 es más, a él no le gusta jugar a la pelota, no sabe, y los nenes jugaban a la pelota y le decían, vos, vos sos nena porque vos no jugás a la pelota, pero a mi hijo no le gusta jugar a la pelota, él le gusta ir a natación y lo que más le gusta es correr, él, vos lo soltás a él y él corre para todos lados, no para él. Entonces le decían que era nena porque él no jugaba a la pelota. Y, ¿Y hace tiempo que, que, que está Jonás en este colegio? Digamos, ¿hizo desde primer grado eh, o, o es nuevo en el aula? No, no, él es nuevo. Él, el año pasado, había ido a una del Estado. Entonces, yo decía que las privadas eran más, lo contenían más, eh, le iban a enseñar mejor. Y, bueno, lo pasamos con mi esposo a una, a una privada. Y la verdad, nos llevamos la sorpresa que, que no, el año pasado estaba muchísimo mejor. Eh, eh, ahí en el Colegio del Estado fueron donde me mandaron a, que algo andaba mal en Jonás, porque no avanzaba, no no aprendía, sí. y que era muy inquieto, que no se quedaba, sí. no se quedaba quieto. En el salón no había manera de que él quede cinco minutos sentado en la silla. Eh, eh, vos ha manifestado que él sufre autismo. ¿Qué, qué grado de autismo, digamos, él... Eh, él comprende, él tiene vínculo con sus pares. ¿Cómo, ¿Cómo es el contexto de él de su salud? Mira, es leve el de él. Es leve, es leve. Sí, sí, sí. Es leve y un retraso madurativo tiene él. Ayer ya le tuvimos la junta médica y ya tengo el PUD en la mano. Así que ahora vamos a empezar con las terapias, la maestra integradora, la acompañante, porque él no se sabe vincular. Claro. Él no sabe vincularse con los demás. Sí, la verdad que, que, que es tan preocupante, Giselle, porque más allá de la cuestión de, de salud, que, que uno siempre está ahí atento y que siempre uno recibe en esta comunidad de mamás a los papás con autismo, porque es algo que todavía creo que en la sociedad no se tiene tan en claro no. Este, no. cómo uno puede ayudar, cómo uno puede acompañar a un niño que tiene autismo y que, y que hay muchas posibilidades de que ese nene... Con el paso del tiempo se recupere lo mejor posible, cada uno en el grado ¿no? de, de autismo que tenga. Eh, eso por un lado. Y después el tema del bullying, que de verdad es algo que hablamos mucho eh, en este programa en muchos países, quiero decirte que no solo en Argentina. Y no hay un, viste, no hay un planteo, no hay una resolución. Yo creo que la escuela tiene que tomar medidas. La pregunta es: ¿qué, ¿qué pasa, no? Claro. ¿Qué pasa con esto? Uh -huh. No, no, nada. El colegio sigue dando clases, está normal. Eh, es más, eh, ayer yo salí en un programa y el programa se comunicó con el colegio y el colegio dijo que ellos no tienen responsabilidad de los hechos, que ellos no son responsables de nada. Así que que mi, a mi hijo le hayan pegado de adentro, ellos no son responsables. Entonces, o sea, ¿quién es responsable? O sea que ahora uno manda, digo, en base a lo que dice Giselle, recordemos a los que se suman a Mamá Felices, Andrea, que estamos dialogando con... Giselle, la mamá de Jonás, triste protagonista de estos hechos. O sea, Giselle, vos decís, o de acuerdo a lo que te dijeron, uno manda un hijo a un colegio donde se supone tiene contención, protección, donde hay un gabinete psicopedagógico que contiene, que se ocupa de un tema, pero evidentemente este colegio es tierra de nadie. Sí, así es. Sí, sí, no, ahí eh, no es el único caso el mío, el de mi hijo porque tengo mi nena más grande, y ella veía también que discriminaban a un nene, que no, ella no sabía qué discapacidad tenía, pero lo discriminaban, y yo lo veía en el chat de mamis, porque eh, lo que pasa es que cuando eh, la sociedad no está al tanto de, de, la, de todo lo que le pasa a los nenes discapacitados, no solamente con TEA, sino con otros tipos de, de patologías, ¿no?, eh, porque vos por ahí yo me subo arriba al colectivo y mi hijo empieza a gritar o se pone nervioso y todos se dan vuelta a mirarlos y los miran. ¿Me entendés? Pasan la calle, pasa si vas a la casa de alguien. Entonces estaría bueno que eh, lo, también empiece los grandes a, a, a enseñarle a los hijos eh, que es discapacidad, ¿no? Que todos los niños son iguales, porque mi hijo, eh, como ayer decía María Ol Oliva, que... Todos los nenes son iguales. A uno le gusta jugar a la pelota, al otro le gusta nadar, a mi nene le gustan los coches, al nene de ella no le gustan. ¿Me entendés? Pero no por eso quiera decir que mi hijo sea, que ellos le decían que era nena, porque mi hijo no jugaba a la pelota. No, y aparte me parece que, que es un tema que en una escuela tiene que tratarse, porque no es, bueno, esto pasa en el recreo y los chicos juegan fuerte, vamos a decirlo así, y entonces se, se juegan a pegar. Y entonces, bueno, están en el recreo, entonces los, los adultos o los maestros o los directivos hacen vista claro. eh, distinta. Y porque todo pasa en el aula y en el aula se va a aprender y como en el aula no sucede, digamos, eh, no nos ocupamos del tema. La escuela también educa en estos valores, debería educar en los valores de la no discriminación de la buena alimentación, Inclusión. de la solidario con el compañero si es que tiene alguna no hay. problemática. No hay claro, si pues, no, porque, no sino, hay. uno plantea una escuela que solamente se sienta en un escritorio y aprende matemática y lengua y, y la verdad eh, si uno lleva a los niños a formarse a una escuela, además de todo eso, tienen que también hacer hincapié si es que alguna situación se desmadra como un, un caso como este. Es decir, me parece sí, que es lo que corresponde. ¿Es privada la escuela, Giselle? Sí, es privada, dijo. Sí, sí, es privada. Sí, sí, sí. Era privada. ¿Cuál es la escuela? ¿Cómo sí, se sí, llama? Eh, José Manuel Estrada. Bien, José Manuel Estrada. ¿Es de San Martín? Sí, sí, es de San Martín. Y provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, sí, sí, sí. Partido de General San Martín aquí en Argentina. Exactamente. Bueno, y paso siguiente, paso siguiente, Giselle, obviamente lo sacaste de ahí. Y, y entonces. No, 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 todavía no conseguí colegio, hoy fui a ver a uno, mañana tengo otra entrevista, y bueno, donde ellos se sientan cómodos porque estamos con ese trauma, yo más específicamente, ¿Sí? de mandar a mi hijo, de que mi hijo empiece a gritar o a, a no quedarse quieto y que nos vuelva a pasar lo mismo claro, y es de un colegio a otro, ¿me entiendes? Ahora con el tema de que, bueno, ya... Tenemos Cercu, ahora vamos a hacer todo por obra social para que él pueda tener la acompañante y que ella lo pueda ayudar a, eh, a que se interactúe con los nenes. A que cuando igual, igual él se... Cicel, no es un tema tuyo la cuestión de lo que provoca el otro en, en Jonás. Digamos, una cosa es como para que él pueda abrirse a sus pares, a sus, a sus compañeros, pero nada justifica, por más que él no se abra o cualquier situación. Tener ocho pibes alrededor golpeándote, insultándote o basuriándote. Digo, a ver, él puede tener ese cuidado extra que está muy bien por lo que él transita, que es el autismo, pero, pero la verdad que lo que pasó en este recreo nada justifica una situación como esta. Sí, no, 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 es que. Eh, también las madres eh, me echan la culpa a mí, porque yo era la culpable, que no le habías dicho que mi nene tenía, estaba diagnosticado con TEA y un retraso madurativo. Pero nosotros no habíamos enterado Esa información, eh, Gladys, la, discúlpame que te interrumpa, la deben sí, sí. dar las autoridades a las demás madres. No la tenés que dar vos esa sí. información. Es parte del ABC sí. de, de. Yo soy docente y cuando hay una patología en algún alumno. Las autoridades son las que deben informar al staff docente y, si corresponde y si vos lo habilitas, al resto de las madres, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, no, pero eso nunca es más. Yo le decía a la, a la directora que cite a los padres, así ellos me podían ayudar a que claro. eh, lo integren la conas. Pero tampoco pasó de la docente, porque la docente ella eh, estaba con ellos adentro del salón. Ella hubiese puesto un poquito, un granito de arena en poder hacer lo Bien. que integren a mi hijo. Pero hecho, ella le decía, no te quiero porque vos te portás mal. Así sí. que él lo discriminaba a mi hijo. Ella claro. también. Y que no tenía ayuda de ningún lado él. Parecito dentro del colegio. Qué bárbaro. La verdad que lamentamos mucho el episodio hoy a la mañana cuando... Se conoció públicamente acá en Buenos Aires esta noticia, inmediatamente quise ponerme en línea con Giselle, primero para solidarizarnos, acompañarte en lo que consideres, te lo digo ahora públicamente, acá estamos de esta comunidad de mamás felices, eh, para que te sientas acompañada, debe ser muy difícil eh, encima uno subir un video a su red social para que alguien se haga eco de una situación que la verdad es tremenda. Así que bueno, mucha fuerza. Un beso grande para Jonás, seguramente va a salir adelante, no lo dudo, y, y ojalá encuentren esa contención, ese cuidado, ese acompañamiento que es importante para, estas, para esta edad de estos niños que se están formando. Te mando un beso grande, Cisel, y estamos en línea, ¿eh? lo que necesites, acá estamos. Dale, muchas gracias. Un beso, ya hasta luego. Un beso. Bueno, Cisel eh, Galloso, eh, no mamá de creer. Jonás. La verdad que una historia de vida tremenda. Eh, ayer, como ella dijo, salió en, eh, ella en vivo en un programa importante acá de Argentina contando, mostrando estas imágenes que son tremendas. Y que la verdad, Pablo, eh, más allá del contexto, hay mucha violencia en las escuelas. Claro. Hay mucha violencia en las escuelas. Uno lo toma por el hecho de que ay, juegan y se golpean y son Spider-Man contra no sé qué. Y los superhéroes, pero la verdad. Tremendo. No, pero es lo que te dicen. Pero vos es, la definición de la maestra, Andrea. Bueno. No, es simplemente un juego violento. No, bueno, pero es violento. Estamos en un grave problema si, si las autoridades educativas y los, si los directivos y las maestras minimizan este tipo de situaciones. Estamos complicados los padres, porque el colegio no es solamente el aula y dos más dos, cuatro. Entonces. Eh, en un momento en donde venimos de una pandemia, donde hay todo un recambio hasta psicológico, de todos, ni hablar de los niños, eh, donde las casas se han tornado también en muchos casos muy violentas y eso pasa después al niño y el niño lo lleva a la escuela. Es un tema que la verdad eh, cada vez aparecen más casos. Pasó acá en Buenos Aires, tuvimos la palabra de Cicel eh, para Mamá Felice. ¿Nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa, como siempre, con imágenes de Latinoamérica.